tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de la ya segunda temporada del Fixter Podcast. Hoy estamos, como pueden ver, con una nueva integrante de la charla, Brendy Ortega, entonces platicando de temas bien interesantes. Y antes de pasar a ello, pues vamos a presentarnos todos como lo hacemos cada, cada podcast, ¿sale? Dando un poquito de información sobre nosotros y pues algún datito extra. Lo Super, muchas gracias Dave. Pues hola, ¿cómo están? Yo soy Osvaldo. Eh, quédense muy atentos porque hoy no solamente van a aprender de algunas cuestiones técnicas que tal vez no sabían para el mundo de desarrollo, sino que algunas cosas hay eh, muy, muy importantes para que puedan eh, no solamente sobrevivir, sino sobresalir en toda eh, esta industria. Bliss. Pues bienvenidos otra vez. Eh, si no nos ubican, si nunca nos han visto, bueno quédense para que les caigamos mal un ratito. Vamos a estar tirando netas eh, sobre la vida del desarrollador y principalmente de un desarrollador que está en, en esa pequeña etapa, ¿no? De transición donde por fin saliste de junior o estás por salir de junior eh, y empiezas a pasar. Eh, eh, a un nivel a lo mejor con un poco más de experiencia y sobre todo cuando brincas ya de más de un empleo y podemos empezar a hablar de lo que hemos encontrado en los empleos, lo que nos han dicho en los compañeros, todas estas netas podemos hablarlas y por supuesto si es tú, si tú estás interesado en este mundo de desarrollo, esto seguramente va a arrojar luz. Entonces, acá estamos, bienvenidos, Brendy Pues hola, yo soy Brenda. Y como ya lo dijeron, pues vamos a estar hablando un poquito de. Eh, cómo trabaja un desarrollador ya en el entorno profesional, qué herramientas debes aprender, qué debes saber, cómo sobresalir en este ambiente de desarrollo que cada vez hay más para para arriba. <laughs> Correcto. Y, y pues en general nosotros cuatro somos el core de Fixter. Por ahí este, también está Martín Melo que, que muy próximamente va a estar por acá. Y le llamamos el core porque pues iniciamos este proyecto juntos eh, y lo hemos mantenido algunas veces en el limbo, algunas veces en la luz, pero el proyecto sigue. Tenemos muchos planes para este año y para los siguientes. Y, y pues quisimos justamente eh, comenzar el año haciendo este podcast porque nos reunimos regularmente los que nos ven aquí. Cuatro y platicamos y, y decimos un montón de cosas. Este que vamos intercambiando experiencias y, y decidimos que esto era bueno sacarlo al público y hacerlos parte de esta conversación porque ustedes, como comunidad, siempre nos han respaldado. Entonces, sin más, vamos a empezar. El tema de hoy es todo lo que no te dijeron que tenías que saber para ser programador. Dale, David. Hay un buen, hay un buen de, de cosas, güey. Hay, hay, hay todo un mundo atrás. O sea, la primera, creo que. Tienes que aprender a ser resistente o tolerante a la, a la frustración, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los temas principales, porque todo mundo te dice, programar es fácil, programar lo puede hacer todo mundo, programar eh, relativamente, pues es algo que puedes hacer, gracias también a este concepto que hemos visto de diferentes, ya sea cursos, bootcamps, herramientas. De que ya prácticamente te venden que en una o dos semanas ya eres desarrollador, ¿no? Y la realidad es que creo que es importante aterrizar ese concepto y una, explicar que sí, programar es para, es para todas las personas que estén dispuestas a retarse a sí mismas, las personas que estén dispuestas a, a, a ir más allá, porque la realidad es que la programación te lleva eventualmente a tener que dar más de ti investigar y no nada más quedarte con lo que pudiste haber investigado, más bien lo que pudiste haber aprendido en tu curso, libro o, o, o video, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales temas que es, que, que es importante para mí y creo que a partir de ahí podemos hablar de muchas otras cosas más. Yo lo creo dividiría que... en dos grandes grupos. <coughs> la, la parte técnica, ¿no? Sí. Que, que, ¿Eh? que, que los extras, y aquí implico eh, tanto herramientas de desarrollo como herramientas conocer de otro equipo, por ejemplo, el de diseño, este, entre herramientas de tu computadora. Y el segundo gran grupo sería, eh, ¿cómo llamarlo? La, la, la actitud que tienes ante tu trabajo y tus soft skills, o sea, todas esas habilidades blandas de, de tu comportamiento en el trabajo, que a lo mejor no sabías, ¿no? Yo he conocido programadores muy buenos, que lo primero que dicen es... Yo hago mi código para mí, yo no quiero trabajar con nadie, yo soy un héroe en solitario y un día necesitas un salario y resulta que ah, ah, tienes que hablar con las personas, ¿no? Pero aquí yo agregaría, como lo dijo David, eh, ese, ¿qué necesitas para ser programador? Porque justamente es algo que te venden en todos lados, eh, programar es muy fácil, aprende, vas a ganar 30 mil, 40 mil eh, pesos al mes o más, un, un sueldo básico de 50 mil. Y eso es, eso es por lo Suelito. que lo dices. Pero <laughs> al final, como todas las cosas, pues no es para todos. O sea, eh, hay gente que tiene más eh, habilidades o es mucho para ellos aprender cierto tipo de cosas. Entonces, igual habría que hacer un recuento rápido de qué te exige el aprender a programar. O sea, qué, qué habilidades necesitas para entrar a ese mundo y, y lograrlo. O sea, que entonces podríamos partir de qué necesitas. En, en tu inicio para solo aprender y después irnos a ya trabajando eh, todas estas herramientas técnicas y no técnicas que ocuparías como desarrollador, ¿cierto? Bueno, pues, ay, creo ay, que... Ay, sí, dale, dale. Dale, no. Papá, dale. Tú tenías ay, la idea ay, no, hay un descenso. Yo, pues, bien, yo primero, hablo yo. Primero usted, amable caballero. Bien, o sea, cre creo que al final de cuentas... Eh, si bien es importante tener en cuenta todo esto que, que estamos platicando, de qué tan sencillo se puede volver o qué tan complicado se puede volver dependiendo del concepto inicial con el que vayas, porque muchas veces este, entendemos o sabemos que, ok, necesitamos quizá lógica, necesitamos saber manejar una computadora. Eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado ver gente que desde lo más básico, ¿no? Cómo moverle a su computadora y no tienen ni la menor idea. Y no hablemos de ya meternos a moverle a la terminal, este, sí. aventarse comandos un poquito más ahí profundo sobre cómo modificar algo en tu computadora, o sea, simplemente desde abrir un programa, crear una carpeta, o sea, sonará absurdo, pero pasa, ¿no? Entonces, Ay, pasa creo que al final de cuentas algo algo que deberías de tener es Estar familiarizado con, con la tecnología ¿No? O sea, no ser un experto Y, y acá hacer el máster Limpiando impresoras y PCs, güey Pero por <laughs> lo menos ahí en, este, Pues instalar algo, güey Crear carpetas, es moverle que bien A veces ignoramos ese, esa, esa pequeña parte Es como que, ah, ya desde chavito Desde jovencito le gustó la computadora Y les aprendió a usarlo, y tu mamá te inscribió Un curso de office, ¿no? Y, y de repente damos por hecho que Todas las personas utilizan una computadora A nivel medio y no, la verdad es que hay personas que de verdad cambiaron de carrera, y, y, y no solamente es el esfuerzo de practicar tu lógica y, y desempolvar tu, tu, tu habilidad de pensamiento eh, para resolución de problemas, sino que además, pues resulta que la computadora no era parte de tu día a día en tus 20 años de trabajo de otra cosa, y también tienes que reaprender a a usar una computadora. Por ejemplo, de repente abre la terminal. No sabes qué es una terminal, tienes que aprender a usar la terminal, pero tampoco sabes dónde encontrarla dentro del equipo de cómputo. Y parece estúpido lo que estoy diciendo, pero es la realidad de muchas personas que están entrando a este mundo. Este mundo ahorita es como un agujero negro que está tragando otras profesiones, ¿no? El cambio de carrera, la cantidad de bootcamps, todo el mundo se inscribe, todo el mundo puede aprender, pero se nos olvida a veces que necesitamos un uso medio de un equipo de cómputo. Y eso es súper es importante y nosotros que nos hemos dedicado al a tema de enseñar, que hemos experimentado pues esta situación de que le empiezas a decir a alguien abre tu terminal y justo la persona no sabe sobre esto, nosotros tenemos eh, en cuenta esto pero y que a lo mejor puede ser debate para otro podcast el cómo enseñar y tal, pero mucha gente no toma en cuenta a la hora de iniciar un curso, venderte... Eh, un libro, un bootcamp o lo que sea, y pues nada, a partir de ahí es algo que nosotros tenemos muy, muy en cuenta. Um, otra cosa que ya había empezado a mencionar David sobre estas habilidades como básicas para poder comenzar a, a aventarte en el mundo del desarrollo, además de la paciencia, o como vulgarmente David diría, aguantar vara, creo que <laughs> eh, algo que es muy común y que escuchamos todo el tiempo, pero que siento que es muy importante remarcar, es que un developer es alguien que va a estar... Todo el tiempo y con cualquier cosa resolviendo problemas. Y no muchas veces lo tomas en cuenta, no muchas veces ni siquiera sabes cómo ir paso a paso para resolver algo, seguir una, no sé, por así decirlo, una receta. O sea, creo que eso es muy eh, muy importante también, el, el hecho de saber cómo poder aventarte a resolver problemas de cualquier manera. Tenemos un comentario que es de Rigo, y dice: también usaron su sentido común y lo, la lógica. He conocido personas que se les dificulta porque no aplican su lógica y es frustrante más cuando los estás ayudando. Y es que eso eso también, o sea, hay hay momentos en el que en tu día a día no necesariamente usas lógica y lógica de forma muy general, ¿no? Por ejemplo, en una charla, una charla coloquial con alguien, de repente dices un dato, segundo dato y el tercer dato que depende del primero, te das cuenta cuando la persona no precisamente practica la lógica porque pregunta el primer dato. no. Estoy hablando muy, muy hipotéticamente, pero te das cuenta cuando dices: Bueno, es que acabamos de decir en el dato uno esto, ¿no? Y esa falta de práctica de, de, de la lógica que tiene mucho que ver con lectura, tiene mucho que ver con, no sé, este, practicar tu, tu, tu razonamiento lógico eh, y. Eh, obviamente es más difícil y no estamos diciendo que no es para ellos, no, la programación no es para ti, tú, tú no usas la lógica, ¿no? estamos diciendo que duele entrar al mundo de la programación de repente cuando eh, no acostumbras a resolver problemas o cuando huyes. Yo se los digo mucho a mis estudiantes, se los digo mucho, es que eso es difícil, estoy buscando algo más fácil, si eso es aplicado desde la preparatoria en tu vida, ¿no? Me voy a meter a esta carrera porque no hay matemáticas. Eh, has oído todo el tiempo del razonamiento lógico y obviamente cuando entras al mundo que te llama la atención, que te llama la tecnología y, y necesitas lógica porque ni siquiera necesitas matemáticas, necesitas razonamiento lógico, pum ahí es cuando el, el dolor se siente, ¿no? y también tú puedes que meter de a dale. perdón, prendí, dale dale, dale, dale dale, dale, primero primero los caballeros <laughs> Entonces, o sea, eso creo que acabas de decir, es importante, güey. O sea, el hecho de distinguir y poder separar matemáticas con lógica es importante, ¿no? Porque muchas veces también yo me he topado con gente que justo está en campos que no están aparentemente relacionados con matemáticas, pero son muy buenos en lógica. ¿No? Te estoy hablando de quizá diseñadores, animadores, este profesiones eh, que van orientados a ese, a ese rubro. Y la realidad es que lógicamente hablando son mucho, muy buenos, ¿no? A nivel de un filósofo, por ejemplo, eso es, es interesante, un filósofo en lógica está también muy pesado, un ingeniero, este, un matemático en sí. Entonces es interesante poder diferenciar bien que matemáticas no es textualmente, eh, o, o lógica no es igual que matemáticas, ¿no? O no ocupas matemáticas al 100% en programación, ocupas mm -hmm. más lógica. No. Si bien sí se puede usar para ciertas tecnologías, ya si tú quieres ir más de Machine Learning o eh, análisis de datos, pues tal vez, pero el videojuegos también, física, etcétera, pero pues para esta parte que estamos tratando, pues no, es totalmente Bueno, distinto. pero cuando es un proyecto financiero o tipo CRM es que te hacen cálculos extensos sobre intereses, intereses compuestos, simples, sumatorias, etcétera, entonces sí hay cierta lógica matemática que es necesaria, pero digo, ya va Tal vez más enfocada a productos específicos. A mí me pasó, ¿no? Yo soy el, el developer frontend y te puedo dibujar cualquier switch y te puedo hacer un <laughs> login y de repente me, me pones a hacer un dashboard y me inyectas estadísticas sin albur, ¿no? me inyectas estadística y de repente no sé ni siquiera cómo sacar un promedio, no sé cómo calcular de forma eficiente con mi código, mínimos, máximos y muchas cosas más que, que se me escapan en este momento, y tienes que investigar sobre principalmente estadística, pero lo mismo, yo me siento el programador chingón y necesito de otras áreas y necesito el razonamiento y, y, y también la actitud, y aquí quiero brincar a la siguiente, la resiliencia para buscar y aprender temas que nadie te dijo que tenías que saber. Y a veces dependen mucho del proyecto en el que trabajas, ¿no? Ah, estoy haciendo un CRM, como dice Brandy, y necesito estadística. O estoy haciendo un, un e-commerce este, e y necesito este, mucho manejo de colecciones y, y actualizaciones. O sea, depende del proyecto en el que estés, también tienes que ir. Y, y, y documentarte. Y también, si, si tienes clientes, ¿no? El cliente tiene un tema, tiene un negocio, y tienes que saber investigar un poco de su negocio para no cagarla y mostrar datos que nada que ver, ¿no? Aunque okay, de ahí creo que digo, no ese no es un skill, pero es algo que también podemos decir que aporta muchísimo al hecho de ser desarrollador, que inclusive si solo estás eh, Enfocado en desarrollar, al final del día trabajando en cualquier proyecto vas a terminar aprendiendo de ese proyecto. Como decía, si vienes de un e-commerce, pues todo lo relacionado al e-commerce, como decía Brendan, el eh, CRM, todo lo que tenga que ver con cálculos. Entonces, el hecho de también poderte pegar a diferentes áreas, industrias, etcétera, te ayuda muchísimo como desarrollador. Y es algo que no te dijeron. No te dijeron que tenías que aprender prácticamente de cualquier cosa dependiendo de tu proyecto. Y, y lo ¿Qué? hemos visto en Fixter, llega un cliente que tiene un negocio que ni siquiera habías oído de él, ¿no? Y tienes que saber cómo calcular eso, tienes que, a lo mejor tienes que ver sobre intereses, interés compuesto, interés simple, y saber cómo calcularlo y luego programarlo. Entonces, de repente sientes que tú tienes todas las herramientas como developer, pero una vez que las aplicas a cierto tipo de negocio, a cierta lógica, Necesita de una investigación y nadie te dijo que ibas a tener, vas a terminar aprendiendo de todo todo el maldito tiempo, ¿no? <laughs> sí, de repente ya estás eh, haciendo cosas de pólizas de seguros o de un rancho y comida para animales o <risa> 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 cosas totalmente random que nunca te imaginaste. Creo, creo que todo esto lo podemos resum resumir en un solo punto y sería que tendría que aprender. Y esto es sí. un tema muy personal. Que tienes que ser o, o, o saber muy específicamente cómo es que se te hace más fácil a ti aprender. Si leyéndote un libro, viéndote un video, platicando con alguien, no sé, hay diferentes maneras o diferentes canales, pero es importante que cada uno de nosotros, como desarrolladores, eh, sepamos conocer, ahora sí que esto va a sonar más filosófico, pero conocernos a nosotros mismos en esa parte de cómo es que nos gusta y cómo es más fácil para nosotros que agarremos la información y, y ya con base en eso, pues prácticamente se facilita el punto que estamos platicando, ¿no? Porque cualquier cosa que te pongan enfrente, sin albur, la vas a poder este, tomar y aprenderla rápido, ¿no? O sea, si te están hablando de, no sé, ¿no? de cómo se administra un rancho, si estamos hablando de un sistema financiero, no importa, tú ya sabes cómo es que vas a aprender al respecto eh, de ese tema en particular y lo vas a dominar después de un cierto tiempo siguiendo la metodología que es fácil. No te va ¿no? a servir nunca más. <risa> 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 Hay cosas muy específicas. que eso nos lleva, perdón, Bliss, a, a lo que mencionabas de ser aventado y también ser resiliente, o sea, tienes que arriesgarte, eh, meterte a aprender algo nuevo y también ser paciente contigo mismo, porque pues de qué va a costar eso, va a costar. Correcto. Una cosa, güey, que, que siento yo que es importante y que tampoco eh, se menciona, es quizá herramientas que te ayuden a administrarte, administrar tu tiempo, administrar quizá recursos, llámese igual links eh, de alguna herramienta que quieres aprender, que quieres utilizar en el futuro. Este, algún lugar donde puedes obtener buena inf información valiosa. Todo eso, no, administrarte en todos sentidos. Y más, esto tiene que ver mucho con el tema eh, que platicamos eh, el miércoles pasado, de que más cuando estás en remoto, ¿no? Siento que ahí mismo este tipo de, de herramientas también brinca mucho porque te ayuda a ser más eficiente en tus tareas. Uh -huh. Entonces, saber utilizar bien, por ejemplo, no sé, algo tan simple como Trello, este, el calendario puede ayudarte mucho el <laughs> calendario exacto sí güey sí 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 son, ¿no? este todas esas <laughs> herramientas simples pero justo es algo que no te comentan en ningún momento uh -huh. pero siento yo que también es importante no uh -huh. so, ya si nos damos herramientas podemos hablar de fluence Gira a mí Gira es todo no un que... tema eh Gira, yo, es, todo un sí, tema, Gira es un Gira tema es una ciencia bueno, si sí, necesitas, necesitas, un certificado ahí para saber usar. Sí, 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 está, está, está cañón, ¿no? Pero de repente, no sé, buscar algo ahí que no sea tan costoso, punto número uno, ni tan complejo. Este creo que es, es indispensable, ¿no? Ya, me, ya sea que estés trabajando con un equipo o ya sea para administrar las tareas eh, personales, ¿no? Creo que, creo que sí, eso es otra cosa pues, también importante. Eso Pero que mencionas yo, más como yo a... le diría, perdón, Osval, eso que, que mencionas yo le diría, saber administrar el tiempo en general, eh, porque tu tiempo para saber en qué momento trabajas, en qué momento chateas con el equipo, en qué momento entras a una junta y al mismo tiempo concentrarte y administrar tu vida personal, porque a veces dejas como que para después el código u otras cosas, termina tu horario de trabajo, y tienes una deuda con el día, ¿no? Pero, ok, si hablamos de, vamos a tratar de darle como orden o estructura, ¿qué tipo de herramientas utilizas para tu organización personal? O sea, como dijiste, eh, Trello, creo que dijo David, el calendario, y sí. cuando hablas ya de, de tu trabajo, de tu desempeño profesional, del trabajo colaborativo, pues usas Jira, usas Confluence, usas Slack, usas que Notify. Monday eh, Monday Monday está bueno ¿Sabes? hay otra hay otra que me gusta un buen que es más específicamente para código WakaTime seguramente la, la ubican y es básicamente para qué tanto tiempo pasas eh, no nada más en, en el editor sino también lo puedes este, configurar en Vim o en la terminal entonces puedes estar traqueando qué tanto tiempo pasas este pues tirando código en sí o, o metiendo comandos y está bastante chido a mí me gusta bastante ver estadísticas de cuánto tiempo le estoy dedicando a eso está genial y muchas veces cuenta que en tu trabajo eh, no te la vas a pasar ocho horas escribiendo en el teclado, la realidad es que no. Mucho de tu trabajo también tiene que ver en investigar, mucho de tu trabajo tiene que ver con estar analizando y leyendo código, mucho de tu trabajo tiene que ver con cosas completamente diferentes a textual escribir una línea de código, ¿no? Entonces, este, llevar esa métrica está interesante y Wakatime lo hace muy bien. Yo, yo, tengo, yo le tengo un recelo a Wakatime porque. <laughs> En algún momento tuve un empleo donde me traqueaban, ¿no? Y pues tenía que entregar un reporte de ocho horas mínimo y era literal, o sea, qué había hecho en cada maldito minuto de mi día y, y no tomas en cuenta los breaks, o sea, incluso David desapareció, incluso este pierdes la habilidad de poder decir me tomé un break. Me, me, me tomé no, no. media hora más para comer porque estaba haciendo sobremesa. Eso es como impensable, ¿no? Cuando, bueno, ya estoy hablando del, de los malos trabajos, pero cuando el trabajo vez te exige el tracking, sí, sí. Office. Cuando te exige el tracking, pues incluso generaba estrés en mi persona porque pensaba que acababa de perder media hora y ahora en, en, qué, lo, en qué la inyecto, ¿no? Y, y eso es muy triste. Pero, por eso le tengo recelo a Wacatime, pero es un, es un software muy genial. Y netamente, de tus ocho horas, por ejemplo, David y Héctor Osvaldo, ¿cuántas horas trabajan o codean netos? Tiro, tiro, tiro. Depende, no depende puedo mucho. responder. O sea, yo, por ejemplo, no, no, sí, no, 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 es de eso. no, no hay una respuesta concreta. Pero, promedio, o sea, hay... promedio. O sea, promedio te podría decir. O sea, codeando. Sí. Codeando. Es que. Vale. Está entre dos y media y cuatro baby? horas diarias. ¿Cuántas? Entre dos y media ¿Piche y cuatro huevón, horas. huevón, cabrón. <laughs> es que eso eso no, es interesante pero, porque ahí te va. Es casi, güey, casi la mitad. Que... Cuando llego a días de cuatro horas, de verdad, sé? haciendo una, haciendo <laughs> una retrospectiva, son días pesados, bastante pesados, güey. Sí. Bastante pesados los días. Yo, me, es más, hasta bajaría el promedio a unas dos y medio, tres. Pero a ver, tus dos horas y medio, tres, estás eh, in, incluyendo el tiempo que lo, lo piensas, el tiempo que lo lees y lo piensas. Vierto un montón de tiempo no, así, mira. No, no, no. Sí, no. No, es mente, ese tiempo que te acabo de decir es netamente que escribiendo, y eso porque Wakata me lo dio, güey. Si no, ni idea. ¿No? O sea, así, textual. Porque pensando y analizando y dándole ahí dos, tres vueltas este, al, al código para ver si me sale o no. Dice Javier Ramírez, no sé. yo invierto 20 minutos. Es que... Ahí hay, ahí O sea, hay muchas variantes ahí desde lo que decía Wendy. quitando los meetings y dependiendo ciertas responsabilidades y debes ayudar a otras cosas o... Te interrumpen a la mitad o cosas por el estilo. También pierdes como cierto, como algo que mencionábamos, como de ver, necesitas tu espacio y tu tiempo para nomás estar leyendo código y resolver un, un, un problema. Cuando algo te interrumpe a la mitad de eso, cuando algo sucede, igual hay que tomar un montón de tiempo otra vez como para agarrar ese flow. Entonces, eso es horrible. Hay muchas variables. Eso es horrible. Y bueno, ya estamos cambiando de tema, pero es horrible cuando estás verdaderamente concentrado y, 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 y pasas regularmente. Vamos a, vamos a imaginar que es Slack el que te interrumpe de repente, tin, 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 de que alguien empieza a hablar en el canal o empiezan a hablar de un tema y de repente te solicitan la opinión. Y tú es, verdaderamente estás en el focus, estás en el flow de, de resolver un problema o encontrar una solución de algo. Atiendes. Y a mí me pasa que regreso, veo lo que estaba haciendo. En ese momento tal vez no lo recuerdo y me frustro, me molesta. Y hay veces que me levanto, voy por un vaso de agua o algo así porque perdí el hilo, ¿no? Y, y eso es muy doloroso, no? Eh, y eso es tu trabajo. Tu trabajo es reconcentrarte, repensar, volver al problema e intentar ignorar el mundo para encontrar una solución, a algo que sabes hacer, claro, pero que estás analizando las mil piezas movibles, ¿no? Las pero únicas al final, interrupciones que valen la pena son las de cuando llega un paquete de Amazon, pero eso es otro tema. Cada cinco minutos para Osvaldo. Menos. Pero al final creo que aunque no tuvieras Daily, aunque no tuvieras Meetings, no podrías codear ocho horas. O sea, no, 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 creo que la no, carga no. mental es demasiada para decir, creo que cuatro horas es como un promedio aceptable, uh -huh. porque no podrías como saturarte demasiado y dedicarte ocho horas netas a codear. Si acaso lo logras en los hackatones, pero... Pero, pero, ciudad, pero ¿cómo te te terminas? El hackatón es no el ejemplo perfecto. Sí, sí, el jacatón es el ejemplo perfecto. Ahí están los que se avientan de verdad el hackatón, de no dormir, de suben sus fotos, ¿no? Con los compañeros jetones y sus Red Bulls y, y se divierten y, y vivan un hackatón, pero si vives un hackatón al 100%, ¿no? donde no dormiste, donde no te fuiste a... Ahí ya me escucho, ¿no? Sí. Sí, sí, Perdón. Sí, sí, sí. Cuando, cuando de verdad vives ese jacatón, pregúntale a alguien que lo ha vivido, pónganlo en los comentarios si han estado en un jacatón chingón. ¿Cómo terminas, güey? Necesitas tres pinches días para recuperarte de esa mierda, ¿no? Estás totalmente jodido. Bueno, si tienes mi edad. Estás totalmente jodido, no quieres saber nada de la computadora. Tal vez. Pero estás muy cansado, ¿no? dice dice el martín un hackatón para hacer un hola mundo perro y la neta wey, muchas veces <laughs> hice login alcancé a hacer login toda la sí. noche está cañón güey te das cuenta que por ejemplo en los hackatones es, es, es porque muchas veces uh, gana gana el equipo no el que tiene técnicamente lo más loco güey sino que lo supo vender mejor <laughs> ándale güey sí, el que tiene el mejor claro. speech, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces hemos visto eso? El que y tiene 80 la UX edad UX. a nivel exacto, un güey acá igual de business. Pero eso, qué? es un, un es un buen asomarte, es una buena ventana al mundo real, güey. Porque no gana el developer sí, hacker chingón, gana, gana quien tiene un equipo que funciona y vende, ¿no? Claro, y creo que aquí es algo bien interesante porque también como Divelo, muchas veces eh, nos gusta crear proyectos eh, o side projects, como les llamamos, y básicamente pues son muchas veces proyectos que si sí bien pueden ser para cualquier cosa, o sea, algo que nos haga feliz simplemente para probar una herramienta, tanto como un proyectito que creamos que nos pueda dejar un ingreso extra, ¿no? Y muchas veces como desarrolladores necesitamos... Entender que no necesita ser que esté perfecto, no necesitamos llegar al punto en el que no tenga ni un solo error, sino que necesitamos crear nuestro MVP y lo sacas, y, y pues ver qué pasa, ¿no? E ir mejorando, porque al final de cuentas, eso es lo que verdaderamente pasa en el mundo real. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de casos donde por esperarte, este ya te ganaron dos, tres personas están haciendo lo mismo y ya fuiste? Entonces creo que eso también es otra cosa que deberías. De, de mentalizarte desde el inicio. O sea, no ser buscar, bien vivo. ser todo perfecto. Sí. sí ser vivo y no buscar la perfección, güey. Eso. Dice, dice Diego Salas, hola mundo que aprendo en un lenguaje que luego va para el CV. Es otra cosa. Apenas entrevisté a, un, a una persona que tenía, ya sabes, los pinches circulitos de porcentaje en los lenguajes, ¿no? En su CV. Malditos círculos, pero bueno. Ahí tiene su 60, 40 y tenía como seis lenguajes en el 10 en el currículo. Y dices, no mames. <laughs> o sea, eso, güey, ¿para qué lo pones en una prueba de ese lenguaje que pusiste al 10%? Pues estás jodido, ¿no? Este, pero sí, eso me hizo recordar su comentario de Diego. Pues creo que eso nos puede llevar a otro tema en cuanto a non-technical skills que necesitamos y es saber comunicar. En este caso es escrito en el currículum, pero la más importante es hablando como desarrollador. Y creo que ahí podemos tener bastantes. Cosas que mencionar, desde cómo ir con tu stakeholder para discutir algo de algún proyecto, o si eres freelance, ir con el cliente y también platicarlo, o incluso poder compartirle algo a alguien. O sea, hay bastantes, bastantes cosas ahí en el tema de saber cómo expresarte como developer, y de repente hay eh, situaciones en las que no se da, o que a no todo se nos da muy fácilmente. Yo, por ejemplo, ese, ese caso yo soy un ejemplo perfecto de eso, ¿no? O sea, necesariamente cuando explicaba muchas veces al inicio, para mí era muy fácil empezar en temas o, o hablar de una forma muy técnica, ¿no? Y muchas veces eso es una bronca cuando, cuando estás hablando con gente, ya sea con un cliente, como dices, o en nuestro caso que hemos sido todos instructores, pues con gente que está empezando en, en este campo, pues es una bronca, ¿no? Entonces, sí es importante también entender y poder aterrizar la manera en la que estás hablando para gente que no es técnica, uh -huh. ¿sí? Y eso te sirve en todos, en todos los aspectos. Y poco a poco he ido trabajando en eso, güey. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Es importante. Cuando una de sus primeras charlas de David, para poner a las personas en contexto, eh, <laughs> Puebla, en la universidad, en la UAP, ¿en la ¿cómo ¿En se la llama? WAP? Eh... Y dio un taller de una hora de Angular avanzado, consumiendo un API de Spotify para reproducir canciones de... ¿Cómo se llama sí, el grupo bien. este? Grupo Marrano. El grupo Marrano en la universidad. <laughs> Pero todo el mundo estaba así y la mayoría estaban ahí porque iban unos chavos de, de hacking, iban a hackear, hackear redes. Entonces todo el mundo estaba así como que y ese software de Angular cómo lo bajas o cómo y él se, se dejó ir así como gorda en tobogán este con la explicación técnica y el scaffolding y, 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 y todo y la gente yo recuerdo que saqué por ahí a andar una foto de la gente y la gente de verdad estaba así fascinada ¿No? <laughs> y, y, y esta, este sí sí y todavía más güey porque apenas eh, todavía ni siquiera salía güey Angular y pues no manches, o sea, eso, eso es un gran ejemplo, ¿no? Muchas veces nos emociona estar platicando de cosas que aprendimos y que muchas veces son nuevas o no son tan populares. O aunque sí lo sean, pero lo estás aprendiendo y te emociona, ¿no? Entonces en ese caso recuerdo, güey, ni siquiera de, todavía había salido esa, la, era la versión 2 de Angular, entonces apenas estaba este, en beta, Prácticamente nadie la, la topaba y la manejaba. Y pues yo ahí aventando, ¿no? Todo lo que había aprendido en la última semana. Entonces, y sí, lo API, si de... el verbo... Depende del verbo que estás usando. Y aquí es el PUT. Pero bueno, ustedes ya saben que el patch es esto. Y, pues entonces mejor <laughs> vamos a usar el PUT para no... Entonces, si digo, ¿de qué estás hablando? Y, y hay que entender... Eso tiene que ver con muchas cosas. Lo que mencionan ustedes y también entender al público. Con quién estás hablando y qué le estás enseñando. Y eso lo hemos aprendido en Fixter poquito a poquito, ¿no? Que nos, que nos gusta ir mucho a las universidades... Y quieres que vayamos a tu universidad a dar una charla, ponlo ahí en el en los chat, en el comentario. Ahorita no bueno, creo, no sé, pero ahorita <laughs> no lo hacemos virtual. <laughs> sí, virtual, pero hemos aprendido a entender el, el, el público, no? Y, y este y eso es también un factor a la hora de, de trabajar, porque de repente te comunicas con otra área de tu empleo donde le tienes que explicar el problema y pum, les avientas los tecnicismos y pues eres el el nerdo, el que no sabe comunicarse porque estás hablando en tu propio idioma, no? Y es que por una parte creo que empiezas a hablar de eso y piensas, como si hablo en técnicos o sea, lo puedes usar de, de varias maneras. Una como arma para intentar, si quieres engañar a alguien, o otra porque quieres sentirte super pro al respecto. No, y es que sí, pero ya cuando vamos a, a esa, a, al, al, al objetivo real de poder comunicar algo técnico, normalmente siempre, como decía hace rato, era o ir con un cliente, o ir con un stakeholder, o es enseñar, y tienes que intentar. Bajarte a, a ese nivel para poder explicarlo mejor. Dice, dice Oscar no. Escamilla: ¿Qué tipo de desarrolladores son ustedes? Los acabo de encontrar en, free, en Facebook. Awesome. Este. No fuimos, a, no fuimos a la escuela. ¿Qué vas a decir, este, Brandy. Sí. <laughs> Brendy. Que Brendy sepanlo amigos. Brendy nos es no <laughs> de este podcast. Todos somos Brandy Sí, Brenda es titulada. No, algo muy importante que podemos agregar es la estimación. O sea, ya que hablamos de que sepas administrarte, que sepas saber este cómo trabajas, tu forma de aprender, etcétera, creo que un problema que se da mucho en los proyectos es eh, las malas estimaciones. Forma general del proyecto, que ese sí es un clásico, pero creo que ya sale un poco de tus manos. Pero sí, por ejemplo, que caes Sprint, tú puedas eh, estimar de forma medianamente correcta, porque siempre hay ese esa incertidumbre de que algo pueda salir mal, alguna dependencia, algún problema que lógicamente te esté costando trabajo resolver, o etcétera, pero al menos que de forma general puedas estimar ciertas tareas, el esfuerzo que te va a llevar, porque ya conoces tu, tu forma de trabajo, por ejemplo. Sí, y la estimación, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Pero acá? antes de que sigan, que sigan hablando que... de la estimación, tiene dale, que ver dale. con el, el el framework ágil que estés usando. O sea, estimación es muy común en Scrum, por ejemplo. Pero hay otros momentos donde no se estima la tarea. Pero bueno, dale, ahorita hablamos de eso. Ah, ya se me olvidó qué se iba a decir, güey. Vas, Osvaldo. Es que hay un issue en eso que mencionas, porque siempre, dependiendo cómo estés trabajando, para quién estés trabajando, si eres como freelance, o es tu empleo, siempre la gente del negocio o a quien le vayas a entregar te va a pedir tiempos, güey. Entonces es súper importante tener idea de cuánto tiempo te va a tomar hacer. Una tarea específica o todo un proyecto, o sea, de todos modos es muy importante. Es que depende, de todo, porque si es tu cliente ¿Perdón? o si es tu empleo. Si es tu empleo es un ticket y lo estimas, eh, si es tu cliente es mucho más complejo, ¿no? Y puedes quedar muy mal. Una vez escuché a alguien, güey, que me decía, este, de lo que tú creas que te vas a tardar, güey, triplícalo. Ya si sí ves que te pasaste de lanza... Pues ya nomás lo duplicas y listo, ¿no? Pero de, de cualquier manera, la realidad es que sí, muchas veces también tendemos a caer en el otro punto donde pensamos que nos va a tomar dos días, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad este, subestimar básicamente la tarea. Creo que eso es otra de las, de los puntos. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En, en el centro está el saber realmente estimar. Y mucho también te lo da porque hay veces que ni siquiera tenemos la curiosidad o, o no tenemos tampoco tanto mapeo de, lo, de todo lo necesario y tampoco sabemos, esto también tiene que ver mucho con cómo te comunicas con el cliente y cómo hablas directamente con el cliente para poder sacar toda la información que necesitas, ¿no? Porque también es, es un problema que viene de ambos lados, tanto el cliente no te da la información como tú no sabes qué necesitas y no sabes. Eh, qué información pedir y se qué Se subestima el proyecto. Por y, completo, y el cliente no, no muchas veces no sabe lo que quiere, o sea, te dice 10 Eso, cosas, es. le entregas esas 10 cosas y se le ocurren otras 20. Sí. Entonces, ahí hay, un, hay un, este, una negociación muy importante cuando freelanceas o cuando haces un proyecto completo, donde entender que el cliente sí va a querer agregar cosas y también entender qué se acordó desde el principio, ¿no? Eh. Hay una pregunta de aquí es que es quiere Jorge. Perdón, dale, dale. Perdóname. De Jorge, que me, me parece muy interesante, a ver si Brendi y Osvaldo quieren responderla. Dice Jorge Monterrosas, ¿cuáles son las soft skills más importantes? Good. <risa> <risa> Nos quedamos sin audio porque okay. no tenemos soft skills. no tenemos. <laughs> Todo creo que la parte de la parte de poder comunicar es súper importante y sí. como decía David, nos ha costado, bueno, ha costado mucho, eh, si han visto algún video, charla o algo mío, me trabo 20 mil veces, o sea, saber comunicar es algo súper importante, ser muy concreto con lo que vas a querer compartir también es muy importante, no lo desarrollas tan fácil, al menos en mi experiencia, y creo que eso es el top, o sea, y a lo mejor alguien va a decir que es como en las relaciones, la comunicación es lo más importante, pues sí. La neta. De ahí el hecho de que eh, tengas muy buena actitud para poder enfrentar cualquier issue, yo también lo tomaría como algo muy importante. Como decía David al inicio, o sea, aguantar, a lo mejor vas a frustrarte un chorro. Eh, si estás aprendiendo algo nuevo o si estás haciendo un proyecto pero haciendo cierta funcionalidad que tú nunca habías intentado o nunca habías hecho antes, también te va a tomar mucho tiempo. O sea, eh, ser muy paciente también creo que es súper importante. Entonces yo me iría por esas eh, dos, la comunicación y el ser eh, bastante paciente. Bueno, serían tres, con tener muy buena actitud, pero ya eso se puede trasladar a muchas cosas también. Yo tengo una, ser bien claro, hablando de comunicación, con lo que pides, con lo que quieres y, y con cómo terminan las conversaciones. A veces no sabemos decir que no, no sabemos decir que necesitas sí. entender mejor, que necesitas más información. Eh, y, y, y odio el tipo de respuestas cuando quieres decir que no y respondes con un, no sé, no sabría si se podría, eh, no sabría si, o no estoy seguro de que él ya lo ha hecho, no sé si Brenda lo hizo. Tienes que ser muy claro, yo no lo tengo, Brenda puede tenerlo. O hay que preguntar a Brenda porque yo no lo tengo. Ese tipo de, de, de no sé, ser muy firme en tu respuesta sí o no es muy importante a la hora de trabajar como desarrollador. No tengo miedo más, al decir no lo sé, ¿no? Uh -huh, también. también. ¿Sí? Creo que más cuando trabajas en un equipo tan multidisciplinario como lo puede ser eh, trabajar en, un, en una empresa de desarrollo, por ejemplo. O sea, ya sea que tú seas un front, un backend, al final tienes relación con los diseñadores, con los stakeholders, con el manager, con el scrum, con eh, los chicos de QA, o sea... Hay muchas disciplinas involucradas en donde al final cada uno se comunica de diferente manera y la comunicación puede ser muy complicada desde la forma en la que se expresan hasta las herramientas que usan que era algo que platicábamos antes entonces creo que eso es clave eso es lo más importante al final para tener un trabajo pues eficiente o desempeñarte de una forma correcta. Yo diría que si alguien está haciendo ahí su lista de qué debo aprender, además de JavaScript o Python o lo que sea que estén aprendiendo. <laughs> JavaScript nomás y ya. O sea, ya, reafirmar verdad. eso que dijo Bliss de aprender a decir que no es todo un tema y creo que sí es muy importante. Uh -huh. Aprender cuándo, cuándo debes negociar, porque eso es importante, ¿no? Muchas veces, o sea, es muy subjetivo. Va a haber momentos en los que efectivamente tengas que negociar, pero va a haber momentos en los que también tengas que ser asertivo, como dice Blissy, y decir, ¿sabes qué? Esto no es posible. Un ejemplo claro es cuando te dicen, güey, ¿sabes qué? Eh, tenemos que entregar toda una nueva feature que tú sabes que te va a tomar seis meses. Con todo tu equipo ya hiciste todo el proceso y sabes que técnicamente es, es eh, tardado, pero la gente del lado de negocio te dice, lo necesito en mes y medio. <laughs> Güey, eso es súper común y creo que todo el mundo nos ha pasado. Y la realidad es que es justo ahí donde es tener que ser claro y decir, ¿sabes qué? No es posible. Y también entra tu pero, líder. Si tienes un líder, también uh -huh. entra tu líder que tiene que tener un entendimiento claro de cuánto toman las cosas y cómo toman, y sobre todo conocer cómo lo hace su equipo, como para poder decir, es imposible. O sea, proyectémoslo a cuatro, pero a un y medio no, no va a suceder. Uno, porque tengo contexto de qué se necesita, y dos, conozco a mi equipo. Hay veces que los líderes tienen de todo menos liderazgo, porque lo único que saben hacer es no, pues el jefe lo quiere para un mes y medio y a ver cómo le hacemos. Y, y lo que les decía fuera del aire, ¿no? La noche, las noches son jóvenes, amigos, ¿no? Y entonces ya no hay un respeto por tu, por tu este, profesión, ¿no? Nos convertimos en una mano de obra barata que tiene que maquilar sí o sí. Creo que aquí entra algo que decía David, no sé si fue antes de empezar la transmisión, que ese cambio de mindset tal vez tiene que venir de arriba hacia abajo. O sí. sea, no importa que tú te administres bien, eh, que estimes bien tus tareas, si al final tu manager o el delivery, no sé, va, va a aceptar que tú vas a entregar esta funcionalidad en un mes. Entonces, tú sabes que no es así, pero al final eh, no, es, no, está en tus, no entra en tus decisiones. O sea, es un nivel más arriba que al final para que la el proyecto salga en forma, no en tiempo tal vez, pero sí en forma, que sea de la forma correcta, es algo que, que deben entender todos los, pues, los líderes en las empresas, saber cómo funciona el desarrollo, porque si hay algo clave aquí es que no es 100% fiable una estimación de desarrollo. O sea, tienes mil dependencias durante el proceso, desde los cambios de opinión del cliente, a dependencias técnicas, que es imposible que digas, dije seis meses y en seis meses sale. Se rompe todo y al final, sí. ¿a quién culpar? Pues al developer que no es suficientemente senior como para hacerlo en media hora, ¿no? Simón. Sí, hay que, o sea, hablando ya, yendo un poquito más del, del lado técnico, o sea, creo que mucho tiene que ver también o se puede respaldar con también, recuerdo, recuerdo técnicamente hablando, ver cómo puedes blindar lo que estás haciendo, ¿no? Porque muchas veces también eh, hay. Tantos cambios en este proceso que en lo que menos te quieres entrar es en esos pequeños detalles, y digo pequeños detalles entre comillas porque son súper importantes, de, de testear y asegurarte que todo lo que ya hiciste en el momento funcione, güey. ¿No? Porque esa es otra de las. Ah, ya sacó, cosas, su, tema, ya sacó su tema, ¿sí? ¿Sí? ya sacó su tema. Ya, ya quiere hablar de ya, bueno, testing. Pronto, wey. pronto. Todo debe testearse, o todo debe automatizarse. O testing, güey. Este... Ya hay muchas herramientas, ¿no? O sea, Cypress... Dependiendo de qué estés utilizando, evidentemente... Pero, o sea, eso creo que también... Eh, ese sería un, un punto ya... Yéndonos al lado técnico... Que les recomendaría... Este... Asegurarlo de diferentes maneras, güey... ¿No? Como como puedan... Pero darle un poquito de, de certeza a lo que están haciendo... Uh -huh. de, de estructura, de orden... Yo creo que una cosa que a lo mejor se nos está pasando... Del lado no... Pues tecnológico... Es el tema de... Saber inglés. Sí. Oh my God, sí, sí, ya, ya es un default. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí te va. O sea, puedes trabajar bueno, sí, como o sea, developer pensamos, pues. sin inglés en una empresa 100% español, por supuesto. Pero, pero, pero el, 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 el salario, así como dice el diputado este diputado. Este, de 50 mil pesitos, <laughs> mísero, es que ya necesita, ya, soldito. necesita el, el soldito 50, 000, ya necesita el sueldito de 50 mil. Ya necesita el idioma, ¿no? Porque seguramente quien paga más dinero es una empresa americana o europea y, y te pueden dar un salario mayor porque ellos pagan más, pero entonces necesitas comunicarte en, en su idioma o por lo menos en un idioma universal, ¿no? Pero y esa es creo que... que la principal causa de esto. Oh consecuencia de saber inglés, pero yo podría irme un poquito antes y poder obtener recursos de primera mano. La mayoría están en inglés y también por eso es importante. Mm, sí. ¿Ibas a decir algo, Brenda? Es lo mismo, exactamente. Ah, o sea, perdón. sí para obtener un mejor trabajo, pero al final si sí quieres aprender y eh, aprender sobre la última actualización de X lenguaje o revisar la documentación, pues siempre eh, hay un delay inmenso entre cuando la información ya está en español y cuando es eh, recién este, documentada en inglés. O tal vez esa, esa documentación ni siquiera llega a estar nunca en español. Entonces, es necesario completamente. Bueno, creo que las únicas herramientas que he visto que se documentan en otro idioma fue Andesign y está en chino, o sea, textual. Creo que, creo que es la única que, que, que he visto, güey. Eh, si oye, pienso, oye, la documentación de React también ya está en español, ¿eh? Bueno, bueno, o sea, es en español. Sí, sí, sí. Ok. Google pero estamos hablando, estamos hablando ya de, de monstruos, ¿cierto? Sí. Pero ya en librerías que, que pues no llegan a ese nivel, no sé, alguna librería para hacer un modal o alguna librería para hacer un slider o cualquier cosa, eh, 100% están en inglés. O sea, no, no se considera ni siquiera otro idioma, no o sea cual sea, pienso yo. Entonces es, es complicado este depender de otro idioma o depender de, de que eventualmente salga. Digo, obviamente hay alternativas, ¿no? Está el, el traductor y todo, pero nunca deja de estar ahí el riesgo de que algo no se traduzca bien o cualquier cosa, y entonces ese pequeño detalle puede hacer que no entiendas cómo se usa eh, la herramienta, ¿no? A apenas vi una traducción de una página que decía 50% de descuento, ¿no? Entonces decía 50% off. Y, y se traducía 50% apagado. <risa> Éxito. <risa> sí, definitivo, definitivo, ¿no? O sea, al final de cuentas es... Una de ellas pues es aprendiendo inglés, güey. Y, 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 y comunicacional. O sea, mira, si, si entiendes lo que te piden y sabes preguntar aclaraciones. Eso, eso es importante porque muchas veces con esto, igual creo que se puede prestar a que entiendan a que tienes que entenderlo y hablarlo al derecho y al revés, como un hablante nativo. Y la realidad es que no, la realidad es que con que puedas comunicarte, aunque sea de una manera este, básica y que puedas entender, con eso es más que suficiente. ¿no? Ahí hay un canal en YouTube que también me gusta mucho ver, seguramente lo ubican: el Hola Mundo, eh, y justamente. Sacó un video al respecto. Él es un compu para los que no lo conozcan. Es un desarrollador es que culpa. trabaja en Nueva Zelanda. Sí, amigos íntimos, güey. Este, trabajan es en Nueva culpa. Zelanda. Y pues justamente sacó un video de qué necesitabas para trabajar allá, ¿no? Y evidentemente el idioma fue uno de los puntos. Y él ahí era muy certero en eso. No necesitas ser experto para lograrlo. Es para salir remotamente de tu país. ¿No? Poder decir, ah, trabajo en una empresa. De otro país. Obviamente necesitas hablar con personas en un idioma que todos entiendan, ¿no? Entonces, sí es muy importante. Tal vez para empezar no, pero sí va a ser un, un, una llave que te va a abrir puertas en el futuro muy importante. Entonces, si estás considerando entrar al mundo de desarrollo, si, es, si estás aprendiendo a programar, si ya estás intentando aterrizar a un empleo, ya mete a tus propósitos de año nuevo definitivamente comenzar a practicar inglés, aunque no te lo requieran en el actual, porque sí. estás pensando a futuro, estás pensando en el siguiente empleo, estás pensando en un mejor empleo, ¿no? Y otra cosa que podría agregar ahí, y va mucho también con, con los lenguajes, no te encasilles, ¿no? O sea, creo que muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado que a ah, desarrolladores que pelean a capa y espada defendiendo PHP? Porque es lo único que, que saben, o JavaScript o lo que sea. Y la realidad es que no, o sea, como desarrolladores sabemos que es demasiado fácil. Ya una vez que dominas un lenguaje, dos, eh, saltarte a los demás ya es mucho más sencillo. Entonces, creo que en ese sentido también el chip debería decir, ok, sé y soy muy bueno en JavaScript, Python o lo que sea, pero también tengo la habilidad y sé de aprender otras tecnologías, ¿no? Eso también es importante. El religiosismo. Cambiar el... Quitarse exacto, el religiosismo, eso, eso, o sea, odiar eso, a todo sí, lo hombre, que no es lo que a ti te gusta, odiar todos exacto, los otros exacto, frameworks exacto. que no son los que tú usas, es muy junior. ¿no? Entonces, este, ¿por qué? Porque hay herramientas que te maman, ¿no? que te encantan, que están buenas y siempre claro. las vas a querer y puedes predicar de ellas pero no significa que todos los demás estén equivocados, no significa que ya vas a conquistar la idea de los demás. Eh, muchas veces utilizamos herramientas PHP que necesitas en tu trabajo, ¿no? Como PHP, y no tienes que uh -huh. odiarlos a los usuarios de PHP. Puedes odiar PHP, pero no, no debes odiar a los usuarios, y menos odiarlo si lo sabes usar y, y puedes ganar un sueldo con eso, que a lo mejor no te fascina. Pero te puede dar un empleo, te puede aterrizar algo bien o, o puedes incluso freelancear un poquito con algo que sabes, no te gusta hacer, pero sabes, ¿no? Como Martín Melo. Sí. Son herramientas, es, es un pequeño es un pequeño extra que quien quita, ¿no? Eventualmente te funciona claro. y te agarras de ahí, o sea, nunca está de más. Definitivo. Bueno. <laughs> oh, ¿qué pasa? Que tiene no, pero tiene pero eso tiene, ese tiene que, eso tiene mucho que ver con lo que yo también ya estábamos comentando de pues tener como buena actitud y ser muy open mind en el sentido de aprender cualquier cosa que necesites para resolver algún problema. Oye, está bonito tu cowork de Pachuca, Osvaldo. Sí, ¿Dónde está? <laughs> cuéntanos. Está bonito, está, está muy vacío, pero está bonito. Acabo de mudar, no tengo muebles y por eso estoy usando un fondo. <laughs> Dije, no tengo Vaya, muebles, yo no. veo muchos ahí. No me juzguen. Dice Jorge Monterrazas: ¿les ha tocado tener que aprender algún lenguaje, framework, etcétera, al momento, en un proyecto y con poco tiempo? ¿Cuál fue su experiencia? Pues sí, claro. Sí, Levanta la mano, definitivamente. Brendy, no, Brandy, ya lo sabía todo. Sí, aprendieron <laughs> Creo... <a> diversidad. <laughs> <laughs> Torcidos como chetas, no, pero, pero ahí hay, hay una buena historia, Blitz, ¿te acuerdas? Cuando recién empezamos justamente todo esto, uno de los primeros proyectos como Fixter que tuvimos fue una plataforma para el gobierno. Y estábamos compitiendo con otras eh, empresas a nivel nacional, pero básicamente teníamos que completar un reto, ¿no? Para ver si nos daban eh, el proyecto. Y ese reto consistía en hacer una plataforma para gestionar, ya no recuerdo qué, pero era algo interno que ellos necesitaban. Y básicamente nos pedían que estuviera, era de un día para otro, textualmente de un día oh para God. otro, ¿no? Y se lo quedaron. Exactamente, exactamente. Entonces en ese momento lo, lo hicimos con Firebase y Angular, ¿te acuerdas, Bliss? Y todavía pues íbamos este, empezando con, con esas dos cosas y ahí estuvimos aprendiendo este, a la marcha. Y ese día empezamos como a las 9 de la noche y terminamos, yo creo, como 3, 4 de la mañana de hacer el, el proyecto y lo entregamos a las 9. Sí, este, estábamos en ese, el Tox. Sí, en el Tox y ya después nos fuimos ahí a un cuartito que, que teníamos, este, que era, era todo, güey, era todo lo que teníamos, ni siquiera una casa ni de un cuartito. Y ahí, güey, estábamos, sí, este, chambeando, ¿no? Entonces, Cuidándonos fue, que no llegara la que... casera para que viera que sí. estábamos más de uno. Sí. <laughs> <laughs> o sea era un cuarto de estudiante, estudiante. ¿no? era un cuarto de estudiante, uh -huh. nos fuimos a meter ahí a codear y en silencio para que no nos fueran a acusar de que había más de una persona en el co y bueno eso ya está lacha y trabajo duro para, para intentar de, destacar, despegar pero eso nos tocó Jorge, o sea era, era, era leer documentación y cómo se hace esto güey, googlear documentación así, y era mucho trabajo en equipo que es algo que ayuda mucho, es algo que yo valoro mucho, este, este, este cuadrito de cuatro personas aquí ha creado es el pilar más fuerte de... de ver y nos hemos apoyado mucho, pero, este, pero no queda de otra más que en ese momento cuando te estás autoenseñando pues es el meramente trabajo duro, ¿no? Es desvelarte un poquito y chingarle y no dejar de estudiar y aguantarte el aburrimiento y, y seguirle, ¿no? Y, y, y tolerar estar frustrado por a lo mejor más de un día intentando hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el skill, el soft skill para, para orientarlo a la estructura, como dice Brendy, ese es el soft skill más importante para mí y es no rendirte. No sé cómo llamarle, ayúdenme a llamarlo, resiliencia si quieren, pero es el ser terco con algo que ya decidiste hacer. Aguantar. Nos pregunta Sergio Monteros, ¿les ha tocado trabajar para empresas extranjeras? Bien, pues eh. a mí personalmente, no como empresa extranjera, pero sí con una empresa multicultural, con gente de todos lados. Entonces, de, y, a nivel, y a nivel de cultura, pues sí, cultura de, de otro lado. Entonces, podría decirte que no extranjera porque no está físicamente o los cimientos no están en otro país, pero sí bastante acercado. En el caso de ustedes, pues sí, ya les ha tocado, ¿no? <laughs> oh. Hay dos pues formas. Eso. Eh, una es cuando tienes un cliente que es empresa extranjera, que es muy, muy uh -huh, diferente ¿sí? a cuando trabajas para una empresa extranjera. A mí, yo tengo buenas experiencias con las empresas eh, gringas. Buenas experiencias y malas experiencias, pero en general buenas experiencias. Tienen un poco más respeto de tu tiempo. Tienen un poco más respeto de tus horas flexibles. Tienen un poco más respeto de decir que no y para pedir ayuda. Tengo más malas experiencias en empresas nacionales y latinas donde de repente sí eres mano de obra, de repente sí te hablan culero, ¿no? Sí te, sí te, sí te azotan ¿no? como el doctore. ¿eh? Este, <laughs> y, 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 y de repente hay un contraste cuando hay una empresa de otro país que tiene un poco más de cultura, tiene un poco más de valores en el sentido de tratar bien a las personas y eso se agradece. Y yo he tenido una buena experiencia con, con empresas americanas donde ellos mismos respetan más su propio tiempo personal, no tienen miedo de decir, ah, mañana no, me voy a desconectar porque voy a pasar el día con mi hija. O eh, hoy me voy a ir temprano porque este, voy a preparar la cena para mi familia. No tienen miedo de decir eso y que no sea un problema. Y con empresas latinas sería un problema, por lo menos en mi experiencia. ¿Saben que hoy me voy temprano? Sí, amigo, ah, bueno. vas al doctor, te pasa algo, te sientes mal, te cayó una mano. No, 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 pienso hacer la cena para mi sí, familia y te bueno. ven mal. Y te van a, te van a, te van a clasificarte como que este güey, qué pedo, ¿no? Y eso está bien en otras empresas de otros países. Y eso me gusta mucho. ¿no? Y estoy aprendiendo a decir, Oye, me voy a ir temprano porque voy a cenar con mi hermana. Sí, es, es está interesante, ¿no? Quitarte ese chip que te deja, pues obviamente el haber crecido en este entorno donde, como dices, es muy común encontrarte con trabas para cuando quieres aprovechar o cuidar tu vida personal. ¿No? Incluso eh, he conocido gente, por ejemplo, que igual ha tenido una oportunidad de trabajar en empresas ya en el extranjero y la respuesta es brutal y, y certera. No vuelvo a trabajar en una empresa de mi país, ¿no? Porque la realidad es que están con mucho mejores condiciones. Eh, conocí incluso una chica que se dedicaba a hacer eh, maratones y, y triatlones y, por ejemplo, era, era tal la cultura en la empresa que la misma empresa le decía, ¿sabes qué? Cuando tengas... Incluso el tiempo de tus entrenamientos no hay bronca si tienes que eh, tomar horas laborales, ¿no? O sea, lo puedes puedes este, hacer sin ningún problema. E incluso la patrocinaban para sus eventos, güey, ¿no? O sea, a ese, a ese nivel estamos. Eso hablando. es cultura. Y podemos tener un, sí, un capítulo es específicamente de eso. Invitar invitar a algún CEO o alguien así. Y la cultura de la empresa es, es es si lo entiendes, si entiendes cómo funcionan los millennials, que también es otro episodio, este. La cultura es muy importante. El sentirte persona es muy importante. Y más en este mundo que cada vez hay habemos más developers, entonces es muy fácil desecharte a ti para contratar a alguien más. Es muy importante la cultura porque eso va a hacer que tus empleados o que, la, o, o que tus developers se queden contigo y quieran trabajar contigo porque se sienten parte, no se sienten peones, ¿no? Sí, definitivo. Sí. Tenemos otra pregunta de Valentín que dice, ¿es mejor saber de todo un poco o ser especializado? <susurra> <susurra> Hay momentos. Sí, sí. Yo, tam yo tampoco creo que sea como una u otra. O sea, creo que es correcto ser muy bueno en una o dos cosas, ¿ajá? pero ser capaz también de, de aprender y de saber de muchas otras, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que incluso... El saber de otras cosas te, te da más poder y te da más, eh, pues sí, al final de cuentas, nociones que te van a aportar en esas dos skills que ya tienes bien perfeccionadas, ¿no? Entonces, saber cómo funciona algo te ayuda a decir, ah, ¿sabes qué? Pues esto me gusta más o es mejor porque esto funciona así y esto funciona de esta otra manera. Creo que. Y entonces a partir de ahí empiezas a, a armarte una opinión, ¿no? Entonces, creo que las dos son importantes, son necesarias. Aquí creo que podemos irnos un poco más allá y no hablar solo de programación, o sea, de lenguajes o de, este, no sé, frameworks, sino saber un poco más sobre otros temas que están relacionados al final con tu trabajo, ya sea un poco de management, un poco de diseño de interfaces o de esas otras áreas que al final están involucradas con tu trabajo y que al final tienen el mismo objetivo, como dice David, te van a dar más herramientas para decir esto sí, esto no, criticarlo, no usarlo, o, o tomar una decisión o tener una opinión mucho más crítica porque lo conoces. No eres especialista, tú no eres el PM, no, no cumples esa función, pero conoces cómo funciona. Y puedes, puedes ejercerla en algún momento, o sea, si, si tu objetivo es crecer, a lo mejor cambiar de rol o, o, o implica un aumento de, de puesto y, y de salario y no eres ignorante ¿eh? al 100% del tema y entonces ya nomás agregas lo que te hace falta. Yo diría que al principio está súper chingón ser especializado, al principio, porque eso te aterriza en un trabajo sólido. O sea, eres bueno en esto claro. y aunque no uh -huh. tienes demasiada experiencia, eres bueno porque has invertido muchas horas en serlo. Pero con el paso del tiempo y con el paso de las vacantes que te van gustando, que vas buscando, te das cuenta que, ah, okay, bueno, voy a aprender de testing con Cypress, porque quiero entrar a esta vacante o quiero aplicar a estas. O te vas dando cuenta, LinkedIn es, es excelente para eso. Te vas dando cuenta. Aunque no pienses buscar trabajo en este momento, empieza a, a buscar las vacantes que se pide, que se usa últimamente y de repente aparece GraphQL por ahí y dices bueno yo soy frontend, no ni tengo que aprender a escribir un API en, en GraphQL, pero tal vez si empiezo a buscarle, a rascarle, a autoeducarme cuando, cuando te das cuenta sabes muchas cosas y puedes decir que eres generalista, aunque sigas siendo muy bueno. En lo que empezaste, ¿no? Entonces, por eso decía yo que hay momentos, hay momentos donde, ok, sí sé de eso y puedo ejercerlo. Y ya me pasó. Yo vengo del mundo web, totalmente web, eh, y ahorita estoy, llevo ya un año y cacho trabajando como mobile developer. Y yo no me lo esperaba, ¿no? Y uh -huh. ni siquiera le hablo de eso porque mi corazón sigue estando con React y con JavaScript y con Node.js <laughs> y con Python. Pero mi día a día es, es este Kotlin y, y Java, ¿no? Y, y Swift un poquito. Entonces, no te das cuenta que puedes abarcar más cosas porque tienes ya principios, tienes bases, tienes fundamentos, sabes programación orientada a objetos, sabes qué es el Solid, sabes qué es el Dry, etcétera. Y te das cuenta que puedes brincar de lenguaje más fácil. Entonces, yo diría que de principio, por supuesto, especializarte, pero con el tiempo, date, date chance de aprender eh, lo que sea que te llame la atención. Tenemos sí, sí. otra pregunta de Rigo: si hay un boom de devs cada vez hay más por la situación económica y política que se vive alrededor del mundo. Yo estoy de acuerdo, hay muchísimos y también hay muchísimas vacantes que no me dejarán mentir cuántas solicitudes les pueden llegar a LinkedIn de reclutadores, cuántos mensajes de vacantes, no etc. <laughs> pero creo que más allá de que haya muchos, también hay mucha oferta, mucha demanda, pero hay muy pocos o hay muy o no hay tantos que sean buenos. Al menos en mi experiencia puedo decir que cuántos años llevamos en estos cinco o seis años hemos conocido o en mi caso conocido muchísimos desarrolladores y puedo decir que muy pocos eran buenos desarrolladores o eran muy buenos. Entonces creo que diferenciador sí puede haber tal vez pocas vacantes de un sueldito de 50 mil o más. Pero el diferenciador, pues, es la calidad en tu trabajo. Al final, la forma en la que documentas, la velocidad con la que trabajas. Y los habría, lenguajes que, habría si que, manejas, que definir o sea... bueno, porque no tiene que ver solo con tu código, con tu calidad o tu velocidad. Es todo el paquete: los skills, comunicación, asertividad, sí, pues todo respeto. Sí. O sea, desde la entrevista, simplemente puedes tener el currículum con las bolitas de los lenguajes en 100, sí todas y no poder Ajá. ni siquiera dar, o expresarte al final. Y es muy triste. Por completo, aquí hay otra pregunta. El señor Kevin sí. James dice: ¿Qué pasa con los developers senior que no les gusta compartir sus conocimientos con developers junior? No son senior, son mamones. Sí. <laughs> aléjense, aléjense de ahí. Es muy triste, güey, cuando ves eh, a gente que está ya en ese nivel, llamémosle así, o sea, que, que sabe, pues, ¿no? O sea, que técnicamente hablando puede tener conocimientos. Pero es triste que pierdan el piso y que se les olvide que en algún momento, independient independientemente de cuántos años atrás, ellos estuvieron en ese mismo punto, ¿no? El, mundo, es, no el mundo tech es tan grande que no puedes alardear, güey, o, o sentirte el sabelo todo, porque solo claro. sabes un par de cosas de un par de tecnologías claro. que seguramente en tres años ya ni siquiera van a ser vigentes, ¿no? Saludos, Flash. Entonces... Eh, <laughs> Es importante no sentirte senior, o sea, el, el, el seniority te lo va a dar la, el tiempo que tengas en el mundo de desarrollo, pero es, es, es a mí, no sé, me desagrada un poco que, que a ti mismo te digas yo soy un senior y soy un chingo y, y a ti te tiene que costar igual que a mí, al contrario, güey, no estás viendo el free software, no compras. Ya, de que ya un llamas, amiguito. Decía que no, que no comprendiste el open source, no comprendiste el free software. Entonces, no eres senior, porque no entiendes que el, el, esta comunidad es de las más bonitas que hay. Por eso también me encanta, porque compartimos y construimos encima de los hombros de alguien más. ¿no? Eso, eso es fundamental. O sea, eso es algo que también a mí me, me enamoró cuando recién empecé eh, en esto del desarrollo. Eh, Obviamente, cuando se podía, pues, íbamos bastante a meetups. Nosotros mismos participábamos en muchos meetups, charlas, como lo mencionaste hace rato, yendo a universidades a compartir, porque entendemos que, o sea, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo gracias a que hay gente compartiendo herramientas. Así, así de simple, ¿no? O sea, que existe un Dan Abramov que eventualmente dijo, ah, ¿sabes qué, güey? Bueno, necesito una herramienta para manejar estados en mi aplicación, la crea y la comparto al Venga. mundo, ¿no? Y hoy día Redux lo hace... Todo eso por nosotros. Y yo respeto claro. a Facebook por eso mismo, porque Facebook puede robar tus fotos íntimas y lo que tú quieras. Pero la comunidad de desarrolladores de, de Facebook hacen una herramienta tan chingona que pueden poseer, que pueden enclaustrar, que pueden no compartir con nadie para tener ventaja. Pero está sí. tan fundada en el open source, en el free software, que dicen, pues ahí está React, tengan, hagan ustedes también aplicaciones chidas o ahí está Graph. ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas te motiva y como tú después de aprender esas herramientas chingonas, que alguien liberó, podrías considerar encerrarte ¿no? y decir, no, yo no voy a darle mis secretos a nadie. Eso es muy académico. Eso es muy, los muy... Los de business ejemplo. son los malos. Los developers somos los chidos. Sí, ellos nos pagan, güey. Sí, ya sé. Ya bien triste, sí güey, ya Sí, ya sé, no era cierto. Come, ¿no? De que no voy a necesitar esto, de que tira los papeles. Y dice, no, no es cierto, necesito esto. Siempre sí. Ahí las valda acá bien altanero renunciando. No, no, no es cierto, era coto. Hay que parar. Dice Gibran Flores, ¿ya no van a hablar de Flutter? ¿De Flutter? Este, de fluta. Hoy no, Gibran <laughs> Toca para otro tema. Hay, hay demasiadas sí, cosas que podemos hablar. Eso me recuerda. Este, igual, si gustan algún tema que, que quieren que toquemos o que platiquemos más adelante, pues lo pueden comentar y ya lo vamos anotando aquí. Y pues lo discutimos en las próximas semanas, ¿no? Entonces ahí coméndenos si quisieran que tocáramos algún otro tema, pues con gusto. Lo platicamos. Súper, pues díganos, amigos, Brandy, para ir cerrando, eh, ¿qué les recomiendan a todos? Una de sus skills preferidas para ser un buen developer. Dice Laura, algo bien chido, dice Laura. El concepto senior debería desaparecer y más mantener el mindset de startups claro. siempre como devs. Como QA, etcétera. A mí me pasó, ¿no? O sea, cuando estás creciendo y vas aprendiendo más y de repente alguien te contrata como senior, eh, aunque no lo seas, en mi caso, eh, tuve mi, uno de mis primeros empleos que me dio la empresa, me dio el título, tú eres senior, toma, póntelo. Y yo con mucho gusto fui a mi LinkedIn y le puse senior en tal emple empresa. Se siente uno bien y está bonito porque como crecimiento profesional te sientes más capaz. Pero conforme vas entendiendo cómo funciona este mundo y demás, te vas dando cuenta que no, güey. O sea, me falta tanto camino, me falta tantas cosas por saber que la verdad me da pena decir que soy senior. Prefiero decir que soy ingeniero de software, ¿no? Y, y, y eso me mantiene en un, en un nivel realista de lo que yo hago, ¿no? Yo hago un par de tecnologías, no sé todas las del currículum de los circulitos, ¿no? Este no, yo sé un par de tecnologías, soy bueno en una, es increíblemente bueno, y soy regular en otras. Y ya, y ya, y te puedo compartir experiencia te puedo enseñar. Pero no, no andar con la bandera de S mayúscula, porque pues, no sé. No sé, es mamón eso. Sí, sí, sí. Como cuando vas a una charla y sin haber terminado la carrera te dicen ingeniero, ¿no? <laughs> yo tengo el botón de reconocimiento, estos diplomas que te dan las universidades cuando vas a dar la charla. ¿Qué, qué, ¿Cuál es su título, este joven Héctor? Licenciado, ingeniero. Y yo ponga el Héctor Bliss. Este, y es así como que le rompe la cabeza y terminan poniéndole ahí ingeniero, ¿no? Sí, siempre pasa. En las Tú universidades eres, es muy común. Ah, pero, ¿Cuál creer? es tu título? Develo, pero... <laughs> sí, sí, sí. Aquí hay ah. otra pregunta de Rigo. ¿Quién la quiere leer? Dice: Estoy de acuerdo con que hay pocos muy buen devs, y siento que en el boom fue porque muchos empiezan a aprender a hacer dev por moda. Como cuando en los 90 era la carrera de administración, era una moda. Todos eran admin truncos, pero admin. Era la carrera fácil. Yo tengo muchos y amigos. De... Sí. La verdad es que ahora conozco varios developers que tomaron algún curso, que aprendieron a programar, pero que llevan tres años volviendo al, al tema de Junior. Y me refiero a Junior simplemente porque no, eh, tal vez no le dedicaron suficiente tiempo a aprender un lenguaje y a volverse muy buenos en él o en algún framework o en algo. Simplemente siempre están eh, tratando de reaprender lo básico de nuevo. Entonces se quedan en ese nivel como de principiante, porque tal vez no le dedican el tiempo, porque tal vez, eh, no sé, por la razón que sea, pero al final sí hay muchos y hay muchos en ese nivel, entonces creo que sigue siendo tu trabajo o tu desempeño lo que te va a diferenciar de, del resto de los developers al final para conseguir un poco para tener una buena profesión o simplemente para sobresalir en, en, en tu trabajo o en tu profesión. <laughs> Saludos a Diego Salas, porque ya, ya me lo están hateando aquí. Sí, sí. Malditos, <laughs> malditos haters. Eh, ya estoy buscando acá. Dice: si alguien sabe de algoritmia y sabe menos de código, es mejor que viceversa. Uh, yo creo que van de la mano. La algoritmia sí. con, con aprender un lenguaje de programación. Es más. Si estás intentando aprender un lenguaje de programación nuevo, lo que tienes que estar haciendo es resolver algoritmos para que memorices cómo se usa, para que sepas cuáles herramientas hay en el lenguaje, cómo se hacen ciertas cosas que en otro lenguaje se hacen distintas. Creo que resolver algoritmos es clave para aprender a utilizar un lenguaje de programación. Entonces, para mí irían de la mano. Y mismos algoritmos, ¿no? Chingones, este, vas a hacer un, 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 este, un sort ahí, un binary sort, un binary search, no sé. Vas a hacer cosas bien chéveres en el lenguaje que, re, que seguramente no vas a utilizar en el día a día de desarrollo de software, hablando de web y mobile, eh, pero te ayudó con tu pensamiento lógico, lo que decíamos al principio, y a dominar el lenguaje. Entonces, mi recomendación es que definitivamente si estás aprendiendo un lenguaje nuevo, resuelvas algoritmos. Codewars es Defi la mejor para mí. Codewars, está Codefights, está Lead Code. Creo que son como las tres. Hackerrank creo que es otra donde hay Bastantes, Ay, co entonces. Coderbyte también. Hay, hay varias, entonces. Eh, Codefights también. Esa está muy buena. Creo que, está por chido. ejemplo, una de las cosas de Codefights que tienes que tienen bots eh, contra los que vas... Eh, Peleando, resolviendo ejercicios y son bots que crearon eh, Uber, Asana, eh, y creo que también tiene su, su bot. Entonces está chido, ¿no? Porque te vas eh, midiendo y está bastante, bastante cool. Entonces, este algoritmos. Yo estoy yo que, estoy arriba de David que en el Codewars. Sí. Yo tengo más <laughs> Ya no he visto, no he visto el esta, el, el, la estadística. No, ya yo te, tengo que, que te, checarlo, que, ¿eh? te dejé muy atrás? No lo sé, Te dejé ah, 200 no lugares sé. atrás. Sí. Cállate, güey. <laughs> Vamos a darle, vamos a darle. Entonces, si sí, algoritmo a esas páginas, se los recomiendo bastante. Oye, Jaime, no sabemos qué es este, bueno, yo no sé qué es, Red, Redwood JS. Yes. Platícanos. Red yes. Wow, eso tampoco lo Bueno, lo, es que salen, sale sea. una librería de JS yes cada, cada dos segundos. Sí. De hecho, hay más librerías naciendo que niños. Entonces, <laughs> pues platícanos de qué va. Yo me quedé en Svelte. Que hasta hasta okay. la última vez que checamos, iban como en 8 millones de, libre, de paquetes, ¿no? De, de NPM o ya eran más. No Yo, no no acuerdo. Yo creo ya son más. Ahorita, le sacamos. <laughs> Ahorita sacamos el número, pero son millones, eso sí. Esa es otra charla. Las sí. las, las iniciativas Free Software, como NPM, como GitHub, ¿no? Eh, bueno, GitHub no era Free, pero era Community. Todas estas iniciativas que nacieron de la comunidad para la comunidad, que de repente se las come un gigante como Microsoft, ¿no? Que se está comiendo uh -huh. todo lo Free Software irónicamente este pero esto lo mejor o sea por ejemplo GitHub lo ha estado haciendo chido con GitHub con TypeScript también creo que fue un gol sí. entonces esas dos cosas que creo que han sido de, de lo más reciente creo que se ha, se ha estado rifando ya va siendo un poquito más este va entendiendo bien cómo se hace esto del free software no qué piensan pues el free software ha evolucionado que... mucho. Dejémoslo para un uh -huh. episodio siguiente. Sí, pero el free software cambios, ha evolucionado mucho y creo que hoy en día es, siempre ha sido nutrido, obviamente, por la comunidad, pero hoy en día la comunidad es más palpable. Puedes ser más fácilmente parte de una comunidad free software y convertirte en alguien que aporta mucho a, a, al software, a la comunidad. Eh, pero vamos a dejarlo para un episodio aparte para hablar mucho de ¿Sí? eso. ¿Sí? Citar al, al, a nuestro, a nuestro este, profeta. Eh, <laughs> Richard Stallman, que por cierto se vio envuelto en comentarios muy machistas, que es muy triste, en fin. Hay una pregunta aquí de Sebastián, Brenda. Esa es buena. ¿Se necesita título de universidad para ser ingeniero de software? Si no es así, ¿qué se necesita? Le dije a Brenda porque ella es la titulada. ¿eh? Sí, sí, que ella la lea. <laughs> Nosotros no podemos hablar al respecto. Pero aquí, ustedes aquí, pueden aquí. contestar. Oye, clar, clar, <laughs> Aquí, aquí hay extremos, ¿no? O sea, porque Brandy sí terminó y yo ni siquiera pisé, güey. Entonces, textualmente es un extremo full, eh, full, full, full. Entonces, esa esa pregunta está bastante interesante. A, a ver, ustedes dos, ¿Van? extremo y extremo. David es un entonces, es es... analfabeta y Brandy es licenciado. A ver, respóndame. Sí, pero al final, o sea, yo estudié otra cosa. Entonces, es como si ingeniería de software, pues, ¿no? Entonces, no creo que la necesites. Es que mira, depende de a qué quieras hacer. Si quieres un empleo a nivel pensando en empresas top, es muy posible que necesites el título tan solo para que te acepten tu currículum. Pero luego piensas en empresas líder, estoy hablando de Tesla, Microsoft, Google, etcétera. Y eres latino además, porque también agarran el pedo de que los latinos no, no tenemos el mismo bachelor. Y estás hablando de empresas mucho más importantes que curiosamente están dejando de pedir. Y por eso ves las notas, ¿no? Ves las notas de Elon Musk dijo que para trabajar en Tesla no se necesita. Y es que hay gente Elon que como... Comprende... Dijo que la universidad es para divertirse. Exacto. Hay gente que crea sus empresas y las liderea comprendiendo que las habilidades tecnológicas no están saliendo de la universidad. Yo creo que ese es el... Sí, pero al final creo que tienes que diferenciarte. Eh, conocí a una persona de, de RH que comentaba de si tengo una persona con título que sabe React, Angular y Ember al 100%, y tengo una persona sin título que sabe lo mismo, se van por la persona con título a veces. Entonces, uh -huh. depende muchas veces, claro, la empresa a la que estés aplicando, pero al final, eh, pues tú tienes que agregar más skills a tu, a tu currículum. ¿Por qué? Porque el software como tal no lo aprendes en la universidad, lo aprendes en cursos, lo aprendes de forma autodidacta y muchas veces para las empresas es complicado entender que tú hayas aprendido de esa manera. Se necesita ese respaldo de institución o de algún, pues sí de algo de alguna forma oficial para ellos para dar sustento de que tú sabes lo que dices, a ver, aunque tal vez no lo sepas, aunque tengas el título, puedes no saber absolutamente nada, haberte volado todas las clases, haber salido con siete y tener el título. Pero, pues, tienes que compensar de alguna forma, dar, demostrar lo que estás haciendo, crear proyectos, un portafolio. Ya ahorita muchas vacantes no te piden tu título, te piden compártenos tu portafolio, los proyectos en los que has trabajado y con base en eso, pues, evalúan si eres apto para la vacante o no. Entonces, tal vez creo... el título no es necesario, pero la experiencia y que demuestres lo que sabes y los proyectos que has trabajado y tu experiencia, pues, es la clave. Y actitud, ¿no? Porque creo, o sea, a mí me ha tocado personalmente estar en, en, en entrevistas. Donde, exacto, exacto, donde pueden ser muy buenos técnicamente. <laughs> pero textual no pasan el, el fit de de hacer fit con la cultura de la empresa y no se quedan. Ajá. De la llamada ni siquiera de sí, llegar a la sí. tercera de ver si tienes el fit de la empresa. No, este llama el reclutador y no sabes ni siquiera cómo atenderlo, cómo contestarlo. Así, espérame tantito, mamá, son... mamá, me están hablando un sí. sí, tantito, ¿no? ¿De dónde me hablas? Básicamente, sí. si puedes eh, resolver los issues que la empresa eh, tiene y te va a contratar, vas a ser contratado sin problema. Y eso que menciona Brandy de tener algo que te diferencie, algo que te haga sobresalir, también va a ser muchísimo la diferencia, pero el título creo que no es una de ellas. Dice. Y esto. Ah, dale, dale. Ajá, dale. Dale tú. Básicamente, creo que aquí va mucho que ver que ahorita en el ejemplo que decía Brandy sobre que preferían a la persona con título que sabía al 100% estas tecnologías que son eh, open source, también habla mucho de que esta persona eh, que fue a la universidad con el título, pues también trae ese mindset de prepararse este por fuera, porque nosotros sabemos que estas herramientas, que son las que están dominando el mercado, no te las enseñan ni de chiste en ninguna universidad, güey y estamos hablando de React estamos hablando de Node estamos hablando de no sé Python Amazon ese tipo de herramientas las tienes que aprender muchas veces siempre por fuera entonces eh, creo yo si, si estando del lado de, de la empresa o, o haciendo un proceso participando en un proceso de reclutamiento creo que eso pesaría mucho este, yo da mi opinión técnica porque sé lo que representa y sé lo que hay detrás de aprender esas herramientas. No tanto quizás sería el título, sino es esta persona que vuelve a tener la actitud correcta para aprender todo esto que no le enseñaron en la universidad. Tiene el título, pero no se quedó con eso y fue por más. Sí. Creo, creo que. De entrada, bueno, ustedes no terminaron la universidad y muchas Echándole veces... No lo... Ay, ya, ya basta, ya basta. O sea, no, muchas veces no lo recomienda, pero afortunadamente, digo, algunas universidades no, Osvaldo pues de Pachuca, creo que UAH, UPMH, sí. No van a actualizar tal vez su currículum en unos 5 o 10 años, pero hay algunas 30. universidades, pensando en el IPN y la UNAM, que poco a poco han ido actualizando sí. los currículums. Sin el, éxito. Los temarios. Bueno, pero... Es que muy rápida te la actualización. HTML, a que ahora te enseñen al menos Python o te enseñen JavaScript, digo, ya es un avance abismal para todos los developers que hemos conocido que terminaron la universidad y que el lenguaje que les enseñaban sus maestros era HTML, o sea... Ya, ya está mejorando al final el sistema educativo. Sí, la tecnología avanza muchísimo más rápido y tú como developer pues tienes que actualizarte de forma autodidacta o leer directamente la documentación o mantenerte actualizado, pero pues ahí va, ahí va mejorando. Vamos a leer rápido los comentarios para que no se nos amontone. Dice Sergio Nava, yo lo que puedo opinar, que como ingeniero de software en una universidad ves temas de diversas áreas, electrónica, redes, software, algoritmos, componentes, negocios, etc. Pero el expertise sí lo jalas del campo. Dice Jorge Monterrosas: dice, la ventaja de la universidad no es la formación, es el networking y oportunidades de workshops, internships, becas, etcétera Pensando en una sí, buena. Sí. Pensando en una buena. Sí, sí. En México tenemos un programa horrible y deficiente de escuelas en, en, en diferentes estados de pública, prácticamente en todos. El Politécnica les llaman. Saludos. Este. Lo triste de estas universidades, está bien, te dan un título, terminas la carrera, eres licenciado, pero es muy triste que les falta exactamente eso, Jorge, les falta el networking, les faltan los workshops, les faltan los internships. Y eso es justamente lo valioso de, como bien lo dices, de, de estar en una universidad de calidad, ¿no? Que te permita acceso a todas esas cosas que obtienes en la academia. Cuando, por ejemplo, recordando una, una memoria, cuando yo a la universidad las charlas o las conferencias que había, yo soy de Hidalgo, era de el gerente de pastes, Kikos, dando una conferencia de, de la empresa. Entonces, no no digo que no te Ey, calma nada, con los pastes. Ey, ey, ey. Agarra mi pastel. Es una historia de éxito, está bien, pero pues no vamos más allá de eso. Entonces, eh, tal vez si ustedes viven en la Ciudad de México, obviamente las universidades que están aquí pues tienen mayor alcance, este, becas internacionales, intercambios, etcétera Pero si vives en, en otros estados, eh, tener alcance a esas oportunidades, pues es un poco más complicado. Mucho más complicado. Bien lo dice Sebastián aquí, aquí está la prueba. Sebastián Urbano es, el, el, es el, el, este, la evidencia de lo que estamos diciendo. Muchas gracias por la respuesta, chicos. Tengo 17 años y actualmente sí. soy frontend developer. Por cierto, tengo trabajo. Definitivamente so. me quiero dedicar al software. David es mi ejemplo. De aquí, por lo menos a 10 años que sea un anciano, es todavía mi ejemplo, porque David, igual que Sebastián, ¿18 años? ese güey David no pisó la universidad, no la pisó, literalmente no se inscribió, no hizo el maldito intento de hacer un Comipem. O cómo se llama el examen este. No ah, hizo no sé nada de, de eso. <laughs> y no, no entró a la universidad porque él descubrió el software, yeah. descubrió el dinero en el software y decidió ser developer. Diles tu edad, David. ¿Y cuántos años tienes desarrollando? Aunque no parezca, pero. Aunque no parezca, güey, tengo 23. Este, igual empecé. Todavía no te graduarías. Código. Sí, todavía no, güey, ni siquiera. Sí, ya, ya. Esto depende. Es que está Ingeniería de cañón. cuatro años no te graduarías todavía. Sí, está cañón. Entonces, este, empecé 17, 18 años. Podría decir que a los 18, porque ahí fue cuando ya empecé a tener primeros este, proyectos y todo. Y darle formalmente a esto. Entonces, a los 18 y este, tengo 23, entonces más o menos son 5 o seis años dándole a esto. Y es más valioso, porque ahora puede aplicar a posiciones que le dicen, ok, estamos buscando Mid Senior y de repente aparece el güey de 23 años que tiene más de 6 años ¿Qué programando. Que parece cuarenta. Que parece 40, eso también le ayuda. Este. <laughs> en, en la entrevista, no, esa es mi primera, ¿no? Ya tengo como no, yo sí te, 15, sentiría, 15 años. Me... Tengo 15 yo sí años, sentiría no miedo bien. de que <laughs> explotaras, güey. <laughs> Al agbar, y vámonos. Este. Bien. Entonces. No estamos diciendo que no estudie en la universidad. La mayoría de nosotros estudiamos. Yo estudié dos carreras que no ejerzo, que no me sirvieron y no las terminé voluntariamente. Y las estudié por presión social. Yo adoro a mi madre, le mando un abrazo, pero yo quería el título para dárselo. Nada más porque quería darle gusto, porque está la historia de mi hijo. Tú sí vas a terminar la universidad, serías el único que terminara de tus hermanos. Y toda esa presión que parece muy simple me hacía anhelar y desear ser y tener el título. Pero mi corazón estaba en las ventas y en otras cosas, ¿no? Entonces, muchos de nosotros hacemos eso, no estamos diciendo que no lo hagan. Definitivamente hay quien tiene corazón para la academia, como Brenda, pero eh, no es necesario para entrar en este mundo. Definitivo. Porque también puedes basar tu decisión en la forma en la que a ti te gusta aprender. O sea, yo sí recuerdo mis años de, de universidad. Tenía clases en donde solo me ponían a ver películas, eh, clases en donde el profesor contaba su vida, que es un clásico, o sí. clases que hoy no me sirvieron para nada. Entonces, si de verdad hubiera aprovechado esos cuatro años, porque hoy pues habría muchas más cosas que me gustaría haber estudiado y no solo lo que sé ahora, ¿no? Entonces, si, si tú aprendes de cierta manera y la escuela se acomoda a ti, la universidad, pues adelante. Y si no, si te gusta aprender de forma autodidacta, hay muchas formas de hacerlo actualmente: internet, documentación, ya hablamos de internet. Y es más difícil. La gente piensa Así. que no fue a la universidad, y como yo estaba diciendo en broma, somos analfabetas. Pero no te das cuenta que autoenseñarte tiene un grado de dificultad mayor. Y además, sí, claro. eh, la libertad de escoger lo que sea que quieras aprender. Ahí está Martín Melo por ahí anda en los comerciales. manifiestate en los comerciales, en los comentarios. <laughs> Manifiéstate, Martín. Martín Melo es experto en matemáticas y, y se da el lujo de trabajar para empresas dándoles cursos a otras universidades para los ingenieros. ¿Por qué? Porque él decidió por su cuenta ser bueno en eso y se autoeducó. Entonces, el no tenerlo no es sinónimo a ser ignorante. Para nada. Y cuando sabes administrar tu autoeducación, que es un reto, es ese es otro capítulo, otro episodio. Cuando sabes administrar tu autoeducación y agregas los temas correctos, puedes saber mucho, muchísimo y mucho más optimizado con el poco tiempo que tienes, ¿no? Sí. Vamos a leer otro comentario. Emanuel Solano dice: También están los bootcamps, que si bien no cuentan como educación tradicional o formal, pero sí te imparten eh, temáticas mucho más actualizadas y también se provee la parte de networking y la formación continua. Esto es la realidad, es que es cierto, no creo que todos hemos participado claro. como instructores este, en muchos bootcamps y la realidad es que sí, o sea, sí tienen una, sí están más orientados a que tú puedas ya empezar a dedicarte después de dos, seis, un mes, dependiendo este, cuánto, cuánto sea el bootcamp, pues a que ya puedas cambiar, ¿no? Sí, sí, creo que aquí el objetivo es que no te quedes con lo del bootcamp, o sea, que no aprendas solo eh, ese intro que te dieron al final, porque como ya lo dijeron, el mundo de la tecnología y el desarrollo es muy grande, sino que sigas aprendiendo eh, a partir de eso, ya sea más lenguajes, ya, ya sea este, otros frameworks o lo que quieras. Pero que no te quedes simplemente con lo que te enseñaron, sino que día a día sigas aprendiendo, eh, dependiendo de lo que quieras hacer o la profesión que, o si quieres hacer frontend, backend, mobile, pues que sigas actualizándote. Lo que dice Manuel me gusta. Saludos a Manuel. La última parte dice: también se provee la parte de networking y la formación continua. A final del día puedes comprar el networking. Al final del día puedes conseguir. Eh, el internship, porque Google es abierto a que hagas un internship incluso si no estás estudiando. Entonces, al final del día, puedes conseguir por tu cuenta a lo mejor lo que consideras más valioso de la academia, ¿no? Tal vez te va a costar, pero de nuevo, ¿no? Aquí está el ejemplo de, uh, ya se me olvidó su nombre, de Sebastián, sí. ¿no? Que dice, tengo 17 años y estoy trabajando y todavía tengo la oportunidad de decidir qué estudiar. Si está trabajando, entonces él puede tener esa oportunidad de comprar el networking o comprar la conexión eh, que una academia te daría este, pagando tal vez ¿no? la carrera. Entonces, al final de día, es optimizar recursos, optimizar tiempo, es un montón de cositas que no estamos motivando a que dejen la escuela, pero estamos hablando de nuestra experiencia y nos hemos dado cuenta que para nuestras carreras profesionales no fue esencial. Aparte, bueno. Que sí es. Dale. Vas Brindy, vas Brindy. Ahora, ahora usted, señorita, por favor. Fácil. Creo que obviamente con la situación del COVID y eso, pues se quedó como intermitente, pero antes Ajá. ir a los eventos, asistir a las reuniones, te daba también ese networking, o sea, conocer reclutadores, si lo que estás buscando es un empleo, si sitios que lo que buscan, pues es reclutar o, o conocer talento, pues también ahí había ese networking. Obviamente ir, ir a un bootcamp eh, te lo hace mucho más fácil, te lo da directamente, pero... Como ya lo dijo Héctor, también es algo que puedes conseguir tú de forma independiente. Ya nos pasamos de tiempo, nos quedan cinco minutos. Vamos a ver si hay otra, otro comentario por acá. Dice ser autodidacta Jorge Montarrasa. Ser autodidacta te hace ser consciente de tus fortalezas y debilidades, algo no tan común en un sistema escolarizado. Put, es importante. Claro. Definitivamente. ¿Y Dicen en los comentarios que ya se le durmió la mano a David de cargar al gato. <laughs> ya, ni la siento. Es la primera vez que los veo y estoy fascinado. Saludos desde Venezuela. Mano, un saludos. abrazote. Qué bueno que nos oh, allá. Hasta allá, saludos. Yeah. Comparte, 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 y, y este, así como tú te estás abriendo puertas y abrirás más, comparte para que otras personas puedan hacerlo. Sobre todo este, en Latinoamérica que nos cuesta mucho trabajo tener acceso a cosas de alto valor. Entonces, justamente esa es, esa es la intención de este podcast y es este. Eh, decirles que pueden, nada más necesitamos un poquito de esfuerzo y trabajo duro, pero en la era del internet tenemos acceso. Se puede. Hubo un comentario bueno. que hiciste, en, eh, perdón, perdón Osvaldo, rápido, nada no, dale, más, dale, dale, eh, dale. recordando. Hubo un comentario que igual tengo de, de Bliss de hace ya algunos años, donde textual la frase más importante a recalcar es que internet es mi educación formal y, uh -huh. y ha estado bastante interesante, ¿no? Porque la realidad es que, es que sí, o sea, hoy día. Todo lo puedes aprender, todo lo puedes investigar, todo lo puedes sacar de Internet, no necesitas más, simplemente es aplicar tu sentido común, aunque a veces sea el menos eh, común de los sentidos. <laughs> para sacar la información eh, en concreta, pero simplemente necesitas darle un poquito más de, de, de esfuerzo y todo lo vas a, a conseguir, ¿no? Ahí está todo lo que necesitas. Incluso donde lo puedes conseguir, ya sea si no es en internet o si tú prefieres hacerlo de una forma física, también vas a encontrar ahí la, la información, ¿no? Entonces, eso es algo que, que rescataría, es una frase que me gusta mucho de acá de Bliss. ¿Cuál fue? <laughs> que internet Educare. es tu educación formal. Ah, me encanta decir eso. Luego sí lo digo en las sí, entrevistas. Por eso se le olvida. <laughs> Luego si ¿sí, dónde estudiaste, pues mi educación formal como developer es Internet. Así es. O sea, llama, llámale <laughs> como sí, quieras, ¿no? Bootcamps, Platzi o DevCode. Sí, ser autodidacta. O código facilito. Hay un montón de recursos de alto valor. Todo eso es Internet. Decía para ir eh, cerrando esta parte que, de todos modos, si tu objetivo es iniciar tu carrera como developer, si tu objetivo es eh, tener un mejor empleo como developer, aprender algo nuevo como desarrollador, eh, toma, si puedes, todas los, los, eh, la, las recomendaciones que vimos ahorita. Eh, alguna de ellas, seguro está faltando por ahí, te puede servir muchísimo para dar ese siguiente paso. Pero básicamente, al menos para mí, si ustedes quieren compartir con cuál de todas las cosas que mencionamos, se quedan, yo diría como, be humble, aprende un montón y comparte todo lo que puedas. Creo que eso te va a ayudar un montón. Definitivo. Super, pues saludos. Vamos a leer Ricardo Hernández Lazo. Un abrazo a Fixter House. Hoy se me perdió el comentario. Oh, siguen llegando. Ah, sí, gracias por seguir motivando y ayudando a la comunidad de ¿eh? por nada. Saludos Richie. Ah, Víctora Flores, saludos desde Perú, Arequipa, a la futura Silicon Valley. Saludos ah, a Perú, a les debo una sí, visita definitivo. a Perú, definitivamente. Me quedé con ganas, 20, maldito comida. <laughs> ah, saludos desde los barrios bajos de Catepec, dice, dice Gibran Flores. Martín Melo, sí. besitos bebés, saludos desde Pachuca. Eh, Jesús Carrillo, saludos desde Puebla, super. Iván Páez, gracias, gracias Iván por estar acá con nosotros. Y Max Valeta, saludos desde Perú también, super. Pues saludos, saludos a, a, a toda la comunidad de habla hispana, este. Y pues muchas gracias por tolerarnos. La verdad es que nos, nos dejamos ir los cuatro como gordas en tobogán. En tobogán, definitivo. Este, y pues nada, qué, qué bueno que están acá. La verdad es que dura más siempre el, el streaming cuando, cuando ustedes están acá y comentan y podemos leer sus comentarios. Muchas, muchas gracias. Eh, síganos en, en redes sociales, principalmente en Facebook. Estamos mucho en Facebook. Hacemos estos streamings por ahí. Próximamente en algunos otros canales, pero Facebook nos gusta para esto. Eh, saludos desde España, dice Alex Arriola. Wow, ah, desde España. Saludos, saludos. tío. Este. <laughs> yo, yo, yo. A ah, me encanta Barcelona. Me encanta Barcelona. De verdad sufro mucho con el, con el COVID porque, este. Sinceramente, o sea, una vez que, que, que vas a esos lugares, que ves la arquitectura tan bonita y demás, este, se te antoja regresar mucho, ¿no? Y es, es difícil para un latino. Entonces, esperemos que el COVID se quite. Hay que, hay que aprovechar F. para ahorrar. Sí, güey. <laughs> Saliendo, vámonos. A los olímpicos, güey. <laughs> pues acá sí. hay otro, acá hay otro. Ah, los Olímpicos de París en el 2024. Ahorren, muchachos, todos juntos. Saludos desde ñañá. Lima, Perú. Lima, ¿Eh? Perú. ¿Qué es, es ñañá? Es una expresión, me imagino. <laughs> Explícanos, No, líder. Es, la ciudad. es nah, no. la ciudad. Colonia. No, la, ¿La ciudad? ciudad es Lima. Uh. Ajá, ah, es Lima, Perú. Ñañá puede ser una, una región. Saludos, Leiner, Abad, Sken, saludos. Eh, y aquí a Arturo que se le ha pasado albureando a David todo el streaming un saludo se a la Gepeta Gipeta, no lo... ¿quién es la Gipeta Osvaldo? Saludos. Saludos desde Monterrey dice Diego Salas pues un abrazote okay. en, resumen, en resumen empápense de la comunidad empápense de este soft skills que, que vienen a ser más importante a la hora de aterrizar algo eh, y so compartir. Compartir es tan clave y tan importante, esas cosas que te repiten tanto y que no hacemos. Compartir te hace mejor a ti en lo que sea que estés enseñando, en lo que sea que estés compartiendo. Te hace automáticamente este, mejor, ¿no? Porque tu cerebro lo procesa mucho mejor para poderlo enseñar. Entonces... Efectivo. Ahí estamos. Mensaje final, muchachos, muchachas. Pues Saludos. de mi lado. Al... <laughs> siempre nos estamos interrumpiendo. Nos God. vemos en, ¿En el mar? próximo no, sí, sí, ya. Ya, ya, ya. Este, pues para cerrar, igual eh, sigan compartiendo. Eh, siempre, siempre estén buscando cómo prepararse. Recuerden, no los incitamos a dejar la universidad. Eso no es eh, sinónimo de no estar preparados, sino que sigan estudiando, sigan preparándose de la manera que ustedes decidan. Aprendan a decir que no, aprendan a negociar también. Eh, y de la parte técnica, aprendan a organizar su tiempo con diferentes herramientas. Eh, llámese Trello o cualquier otra cosa. Waka también es muy, muy, muy útil desde mi punto de vista. Este Trello ya lo mencioné, pero <laughs> úsenla, está chida para gestión también de, de proyectos. Y pues ya yéndote a otro, a otro punto igual técnico, pues intente no eh, reinventar la rueda usen librerías, contribuyen si pueden, hagan también sus propias librerías y ocupen extensiones para su editor de código. Sí. Tabnine es una muy buena para BC Code. Ahí está. El próximo episodio también extensiones de extensiones de eh, eso editores buena, de código. Duerman, yes. duerman, no menosprecien el sueño, duerman, descansen, no trabajen toda la semana. Tómense un día para trabajar menos, háganme caso, descansen. Osvaldo. Nada, como había dicho hace rato, o sea, a lo mejor a no todos les va a, a parecer así, pero el hecho de ser buena persona es algo que a, a lo que llegábamos muchas veces. Eh, no ser mamón, como habíamos comentado, o sea, sean humildes hasta cierto punto en eso, aprendan un montón y compartan todo el tiempo. Yo creo que me quedaría con esa parte. Y coman bien, también es importante, aunque no parezca, pero es importante. Disculpanos por no estar así de sabrosos. Sí. No, justo lo estoy diciendo por lo opuesto, porque por, de, por, por estar desarrollando el, tí, el típico güey flaco mamado que dice que está claro, claro, claro No que te no. caga eso, no. bien delicioso. Y no, ah, yo estoy bien gordo. <laughs> andale, andale. Sí. Gracias, entonces. En hoy fin, hiciste ejercicio, Osvaldo. Gracias. Hiciste ejercicio Ajá. hoy, todavía no, pero vas a hacer sí. y estás de mamador estoy recomendando que comamos bien eso es importante Facebook de Brenda dice Víctor, ahí está para que las talques ahí está su, su tag este, todos aquí tenemos el tag para que nos sigan en las redes de su preferencia este, y acá hay un último, no los conocía saludos desde Colombia saludos, saludos a Colombia este, parce un abrazo es lo que se me ocurrió lo primero que se me... ya me sé muchas palabras de... Y trabajo con colombianos todos los días entonces ya me sé muchas palabras chidas, pero otro episodio otro episodio un abrazo a todos muchas gracias acá esto fue el segundo episodio de la segunda temporada del Super. fixer podcast muchas muchas gracias gracias, gracias. nos vemos adiós no de qué vamos a hablar el próximo episodio de proyectos para casados Paso. experiencias de proyectos fracasados. Ándale, ¿Cómo, cómo, ¿cómo renunciar a un proyecto? ¿Cómo, ¿Cómo, perdimos, ¿cómo perdimos un cliente porque David no supo hacer un golpe? <laughs> <laughs> Ay güey sí sí sí. Es que no, sab no sabía <risa> <risa> Pero de Por No <laughs> Yo no estaba no, no, okay. Sí, sí, todavía. Programador sin panza no es de confianza. Sí. Todo gigoló, un gordibueno, dice Rigo. Sí, es un, go <laughs> es un gordibueno este es Osvaldito. <laughs> de Flutter, dice Gibran. Te prometo un episodio de puro Flutter. Te lo prometo. No sé cuándo. Te lo prometo. Regnit versus Flutter y otras. Que otras, no, es que todas las demás ya están muertas, ¿no? Bueno, Hijo, es que, que, es climática... que Flutter está perro, ahorita está perro, está bueno, está buenazo. De las otras que en su momento escuché, Native Script, Meteor. Meteor, yo que empecé es, con Fonga, eh. con Córdoba. Ben, Uf, my God. Puro javascript mal hecho, estaba bien chido eso. <laughs> Ay, ¿no? el flash El flash del móvil. El chamarín, el chamarín que también estaba hecho <laughs> <en> Córdoba. <laughs> Fomaren, Ionic, no, es el Ionic que estaba hecho en correo? no sé, nunca lo usé. Lo no sé. jQuery Mobile. <laughs> sí lo sé, sí lo usé, no pares. O sea, tenías que ser algo responsive y jQuery Mobile era la respuesta. Bye bye, muchas gracias.